Y delante del señor árbitro y de la señora notaria, pudimos establecer entonces un acuerdo a este largo litigio de 4 años. Los aspectos centrales de este acuerdo, en primer lugar, es que ha concurrido, y eso fue un hecho esencial que comunicó la empresa, el actual grupo controlador, PAMPA, a una serie de compromisos que implican que esta pasa a ser una sociedad desconcentrada, tal como lo establecen sus estatutos, por lo demás, y donde el actual controlador pierde el control. Adicionalmente, la empresa ha accedido a modificar el contrato de proyecto en una serie de aspectos fundamentales que permiten asegurar que a futuro, cuando venza el plazo del actual contrato, que no se ha modificado, que es el año 2030, va a poder haber un proceso competitivo para definir la explotación futura, después del año 2030, del Salar. Con la situación preexistente antes de este acuerdo, era prácticamente imposible asegurar un proceso competitivo a futuro. En materia del contrato de arriendo, lo más relevante, lo más significativo, es lo que se refiere al cambio de las comisiones por rentas de arrendamiento que se generan a la Corfo. Hemos igualado las condiciones que negociamos en su oportunidad con la empresa Belmarle, que explota una parte del Salar. Además, hemos establecido aportes para inversión en infraestructura al gobierno regional de la región de Antofagasta, el 1% de las ventas de la empresa SQM Salar. Hemos establecido también aportes para el desarrollo productivo en la región y aportes a las municipalidades donde se realiza la actividad que tiene que ver con el Salar y al desarrollo de la cuenca, lo que se llama Atacama la Grande, con participación de las comunidades atacameñas.